Hello, Saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today. Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC. El magazine de lo más trending, Altos VIP. Las tendencias, los eventos, las recomendaciones y toda la información del entretenimiento. En compañía de Carvet Amaya, Altos VIP. Hola, hola, feliz y bendecida tarde. Y nosotros estamos en la señal de Altos 107.1 FM. La tarde de hoy estás en Altos VIP, donde solo los mejores están aquí. Feliz tarde, Katy, ¿cómo estás hoy? Hola, hola, buenas tardes para todos los que nos escuchan, Carvet. Buenas tardes para ti. Por supuesto que sí, acá estamos con la mejor información VIP de los Altos Mirandinos y Caracas. Les recuerdo que nosotros llegamos a ustedes gracias al ingeniero Luis Enrique Gómez en la dirección general de la estación. En la producción, Ender Goyo de I. Producciones. En los controles, mi queridísimo Adrián Oviedo. ¿Y quién les habla? Katina Lalat y Carvet Amaya. Certificado de locutor 56637. El teléfono en la cabina los tenemos por acá, es 0212-383-1260. Y el WhatsApp que debe estar grabado en tu celular, 0414-100-1071. Y para que puedas escucharnos dentro y fuera de nuestro territorio nacional, www.altosfm.com.be. Y en las redes sociales nos encuentras como @altosfm. El día de hoy tenemos información de calidad, tenemos agenda cultural. Por supuesto que sí, tenemos una información bien importante para que pues tengamos plan para nuestro fin de semana con la agenda cultural de ILCA, por supuesto que sí. Así es, Katy, con la gente de Octavo Arte tenemos información buenísima que siempre nos deja saber qué es lo que está de moda en Caracas. Y bueno, y por supuesto que tenemos una entrevista con Sandra Yajure, quien está interpretando a la señora Teresa Carreño en una obra maravillosa de la cual ella misma nos va a comentar. En este momento vamos a avanzar con más de la buena música que tenemos en Alto 107.1 FM para ti y volvemos. Lo más top de la música en Altos VIP. Nuestros anunciantes, más que clientes, son nuestros aliados. Impulsa tu marca con nosotros. Momento de publicidad. Llegó la hora de destacar con tu publicidad en radio. En I. Producciones, te ofrecemos soluciones en materia de producción y postproducción profesional. Te brindamos la más completa asesoría en materia radial. Desarrollamos tu campaña y posicionamos en nuestras emisoras aliadas con los mejores precios del mercado. ¿Dónde estamos ubicados? Tenemos presencia en Caracas, San Antonio, La Guaira, Maracaibo y Mérida. No lo dudes y contáctanos. 0412-078-1898 o @y.producciones. Llegó la hora de subir el volumen de tus ventas. Carvet Amaya trae lo que es tendencia. Bueno, señores, y como lo prometido es deuda, la gente de Octavo Arte está aquí con nosotros, mi querida Ilka Pacheco, trayéndonos la información más maravillosa de la semana, porque debo confesar que mi debilidad es el teatro, es la cultura, es el arte, es todo eso tan maravilloso que está cada día para nosotros en cualquier lugar y que nosotros muchas veces creemos que es costosísimo o que es imposible ir, y resulta que tenemos arte por todos lados. Ilka, feliz y bendecida tarde, ¿cómo estás? Cuéntame qué nos traes la tarde de hoy. Agenda cultural. ¿Cómo están, amigos de Altos VIP? Bueno, seguimos aquí
en este lado de la ciudad de Caracas, dándole lo mejor de la agenda cultural desde Octavo Arte. Les recuerdo las redes sociales de Octavo Arte, @8BOArte3 y @IlcaPacha, para que puedan ver más detalles por allí. Bueno, saludos Carvet, un abrazo para ti. Y les cuento que bueno, esta agenda cultural está llena de teatro, está llena también de ópera. Comenzamos con el teatro. La Azotea es una obra que reúne a Mari Fuentes, Augusto Nitti, y está dirigida por Guido Villamizar. Y es realmente una obra que habla del suicidio, habla del amor. Y la nota de prensa dice lo siguiente: ¿qué pasa cuando un hombre pesimista está a punto de saltar al vacío para acabar con sus problemas y aparece una mujer encantadora que le busca conversación, ¿no? Entonces por allí comienza la premisa de la obra. Va a estar a partir de mañana, viernes 17, hasta el 26 de noviembre. Y bueno, esta obra promete mucho porque además reúne, como les dije, a Mari Fuentes y a Augusto Nitti. Y es un texto que es de un español que se llama Juan Carlos Martín. Y está aquí en Caracas este texto a través de toda la producción de esta obra. Por otro lado, bueno, no podemos dejar de hablar de Matilda. Matilda es una obra musical o es teatro musical de Clas Producciones. Clas Producciones ya viene haciendo Los Miserables. Claudia Salazar está a cargo. Bueno, no solo de la producción, sino también de todo lo que tiene que ver con los enlaces. Esta obra, Matilda, trata de una niña maltratada por sus padres, que tiene una gran inteligencia y una gran fuerza interior. Entonces, de una u otra forma, ella sale ilesa de todo. Es una obra bastante larga, así que váyanse preparados. Pero, bueno, lo importante es que deja un gran mensaje. También queremos hablar del sistema de orquestas infantiles y juveniles, porque hay una televisora muy conocida que ha hecho un enlace con el sistema. Y bueno, la nota dice que el sistema avanza en un proceso de crear puentes que permitan fortalecer el trabajo de los 443 núcleos. Entonces, por eso se está haciendo este acuerdo con esta televisora muy conocida, que va a permitir hacer contenido sobre el sistema para alimentar la plataforma streaming. Así que vamos a tener sistema para rato, y además, como es plataforma streaming, mucha gente lo va a ver. Ay, no, pero es que definitivamente tú te botas con cada cosa que traes a la gente de San Antonio de los Altos, y es que San Antonio de los Altos está al lado de Caracas, y si no, bajamos a ver a Matilda. De hecho, estuve revisando las redes y de verdad que el musical de Matilda está espectacular, y me encanta esta información es como misteriosa, ¿no? Que el canal es un canal muy conocido, va a ser algo, de verdad que va a ser algo muy bueno, y va a ser algo que vamos a tener dentro de poco acá en Altos VIP. Pero ¿qué más nos traes, Ilka? Porque yo sé que tú nada más no nos trajiste eso la tarde de hoy. Bueno, estábamos hablando del sistema, y justamente hay otro evento del sistema que es parte de la segunda edición de la Ópera Gala Caracas. La Ópera Gala Caracas va a presentar una propuesta escénica lírica para reconocer y celebrar el maravilloso arte y viaje de esta doble vía de italianos, españoles, alemanes y franceses. Va a tener como invitados a Antonio Deli y a Marianela Salazar. Va a ser un evento en donde se van a colocar arias diversas de óperas que van a cantar músicos del sistema. Hay más de 40 músicos del sistema que van a participar, también cantantes líricos que se están formando. Va a estar a cargo de Carolina Jaimes Branger en la conducción, lo cual va a ser muy hermoso. Eso va a ser en la sede de Quebrada Onda del Sistema, en el Centro de Acción Social para la Música, en la Sala Simón Bolívar. De todas maneras, igual pueden ver allí más detalles por @IlcaPacha, en un comentario que yo hice, porque yo asistí a la rueda de prensa, y bueno, siempre es un placer estar en ese lugar. 18 y 19 de noviembre pueden adquirir las entradas, muy pendientes por allí, porque va a estar hermoso. Yo voy a asistir, así que pendiente de las redes. Bueno, por otro lado, también hay una pianista que además le da el nombre a nuestro teatro más emblemático en Caracas, que es Teresa Carreño, y hay un monólogo
que se va a realizar en la Quinta Nauco, además en un lugar bellísimo que se llama Yo Soy La Carreño. Yo Soy La Carreño forma parte de los soliloquios, que se llaman Matria, que son originales del dramaturgo venezolano José Tomás Angola, y narran una historia real que es conducida por la ficción con la figura de Teresa Carreño. Sandra Yajure va a ser este personaje y Sandra va a interpretar, que sabe tocar piano además maravilloso, ella una vez nos contó la historia en el programa, ella va a interpretar algunas piezas de Teresa Carreño. Y también se va a hablar de uno de los esposos de Teresa Carreño, porque ella se casó 4 veces, y uno de los esposos era un pianista joven, más joven que ella, 11 años, que era Eugene D. Albert, encarnado por Claudio Rubera. Y se va a hablar un poco de esta relación y además de lo que era eso para la época en donde Teresa Carreño vivía. Y considero que, bueno, Teresa Carreño era sumamente adelantada para su época. Era una pianista realmente excepcional, que era reconocida en Europa y en todas partes del mundo. Pero bueno, la sociedad venezolana sí tenía ciertos prejuicios con ella, por eso de casarse 4 veces. Pero ella, de verdad, Teresa Carreño es una de las mujeres por las cuales debemos sentirnos orgullosos aquí en Venezuela. Bueno, también ahora quiero hablarles de la Caracas Comic Con. La Caracas Comic Con se va a celebrar este fin de semana en un afamado centro comercial en la parte de arriba, que es un centro de convenciones nuevo que existe, y va a estar bastante chévere. Viene un cosplayer que ya llegó a Venezuela, por ahí vi las redes, que es un cosplayer italiano. Entonces los cosplayers se van a sentir muy muy felices. Recordemos que los cosplayers, ellos hacen un personaje de los cómics que se ajuste a su cuerpo, ¿no? Entonces es parte de lo que se quiere hacer esta vez en la Comic Con, y además que siempre vienen diversos artistas de doblaje que vamos a tener la oportunidad de conversar con ellos. También vamos a estar por allí muy activos para que estén muy pendientes de las redes de Octavo Arte. También hay una obra que se llama Santa Sepultura. Entre los actores está Omar Churión, que recordemos que Omar Churión fue el director de Llueven Vacas, que nosotros hablamos de esa obra hace un tiempo, y ellos pertenecen al elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro. Ahora vamos a escuchar un sonido del director de esta obra, Santa Sepultura. Hola, mi nombre es José Luis León, director de la obra Santa Sepultura de la Compañía Nacional de Teatro. Los invitamos este jueves 9 al domingo 19, que estará en temporada aquí en el Teatro Alberto de Paz y Mateo Santa Sepultura. Ven a disfrutar de esta maravillosa obra donde 4 hermanos y una difunta madre les harán disfrutar de una gran obra de teatro. Bueno, esto es todo por la agenda cultural. Les recuerdo seguir las redes @8boarte3. Eventos VIP, más música. Más música. Nuestros anunciantes, más que clientes, son nuestros aliados. Impulsa tu marca con nosotros. Momento de publicidad. Hey, sí, tú. Queremos que respondas con la verdad. ¿Buscas crear un video corporativo para tu marca? ¿Quieres obtener la mayor cantidad posible de visualizaciones y, por supuesto, elevar el nivel de tus ventas? Tenemos el equipo indicado. En Mi Punto Producciones te ofrecemos soluciones en materia de producción audiovisual, edición y postproducción profesional. Somos tu aliado ideal para fortalecer la imagen gráfica de tu marca y alcanzar tus metas en posicionamiento. ¿Dónde estamos ubicados? Tenemos presencia en Caracas, San Antonio, La Guaira, Maracaibo y Mérida. No lo dudes y contáctanos. 0412-078-1898. @y.producciones. Llegó la hora de destacar como todo un profesional. Carvet Amaya te acompaña en Altos VIP. Bueno,
días, señores, y nosotros estamos aquí en Alto, de VIP, donde solo los mejores están aquí. Estamos por la señal de Alto 107.1 FM. Y para mí, el día de hoy es un honor poder entrevistar a la primera actriz, Sandra Yajure, quien estará en el Teresa Carreño con, pues, una obra maravillosa que se llama Yo Soy la Carreño. Y aunque tengo la nota de prensa, yo voy a dejar que sea tú, Sandra, quien nos enamore definitivamente de la obra. Bienvenida a Altos VIP. Gracias, Carvet, gracias mil por este espacio. Y bueno, mira, te cuento. Yo Soy la Carreño es un soliloquio escrito por José Tomás Angola dentro de un proyecto que se llama Matria. Lo escribió ya hace algunos años. Y este proyecto Matria son cuatro monólogos de cuatro mujeres icónicas venezolanas. Okay. Teresa Carreño es una de ellas, Luisa Cáceres y Arismendi es otra, y otros dos personajes. ¡Wow, qué maravilla! Sí, entonces, pues nada, en esta oportunidad la va a dirigir Elizabeth Irouskin de Postalian, quien, digamos, me dirigió en el 2020, porque esta obra la filmamos en pandemia. Nunca se presentó al público en ese momento. La filmamos, la colgamos en las redes. Luego, el año pasado, en el 2022, pasó a manos de otro director, Brick Chauvel, que además es bailarín. Bueno, fue el primer bailarín del Teresa Carreño. Pues después incursionó en la parte de actuación y en la dirección. Y con él, entonces, bueno, hicimos... Fue otra puesta en escena completamente distinta. Nos presentamos allí en la Asociación Cultural Humboldt, en Escénica. Nos presentamos en el propio Teresa Carreño. Esto fue el año pasado, que para mí fue, imagínate, un honor poder presentarme en la José Félix Rivas del teatro que lleva el nombre de este personaje tan icónico y tan importante para nuestro país. Y ahora este año se retoma la dirección con Elizabeth Irouskin de Postalian. Es una puesta en escena también distinta. Tenemos un invitado, pianista maravilloso, que se llama Claudio Rubera, joven pianista venezolano que ha tenido, bueno, muchísimos recitales, ha tocado, ha sido solista con orquestas. Y él va a interpretar a Eugene Dalbert. Teresa Carreño se casó cuatro veces, sí, señor. Su tercer marido, su tercer esposo... fue un pianista también, bueno, excepcional, como lo fue Eugene Dalbert, más joven que ella, bastante más joven que ella, y él va a interpretar a ese personaje. A ese esposo, exactamente. Entonces, este monólogo, digamos que refleja una etapa de Teresa Carreño, y ella cuenta, por supuesto, allí anécdotas, digamos que la idea, el autor... es reflejar a esa Teresa Carreño que, por supuesto, fue, bueno, un genio en el piano, un genio en el mundo de la música, y que para la época se impuso en un mundo, porque no era común, estaba en un mundo de hombres. Correcto, y a ese punto iba a referirme ahorita. El piano era un mundo absolutamente masculino. Habían grandes pianistas, Franz Liszt, Rossini. Bueno, Rossini se dedicó más a la composición, no tanto a la ejecución del piano. Pero ella se manejó, vivió en un mundo de hombres, donde la mujer no cabía, ¿sabes? Era una cosa absolutamente rara y hasta mal vista. Entonces ella era tratada... A ella le decían que ella era un pianista, no una pianista. Y vamos a ver también a esa Teresa Carreño, que fue mujer, que sufrió también, que fue madre, esposa. Oye, una mujer de carne y hueso, que por supuesto tuvo sus aciertos y sus desaciertos. Una mujer que sufrió también mucho, porque bueno, para la época pues habían también muchas limitaciones. Cuando ella se iba de gira, pues eso eran meses fuera de su casa. Ella tuvo que... Siendo profesional y dejando de ser madre, o sea,
súper difícil. Absolutamente, muy difícil, pero bueno, el piano era su pasión. Pero ella también quiso, tuvo ese anhelo de formar un hogar, de tener una familia, y congeniar las dos cosas no era fácil. Recuerda eso, viajar en barco era pasar grandes temporadas fuera de su hogar. Ella tuvo que dar uno de sus hijos en adopción, una de sus hijas murió. Bueno, sabes, antes por supuesto tampoco habían los avances médicos como los hay ahora. Antes la gente moría por diarrea, por una gripe, por dengue, claro, qué sé yo. Tantas cosas que para el momento se desconocían, o no había los suficientes paliativos para curar eso de una manera pues más expedita, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la gente va a entrar en contacto con esa mujer que es el ser humano, esa mujer que triunfó, pero que también sufrió. Así es. Sandra, yo quiero hacerte una pregunta, y es, ¿qué te llevas tú o qué hay en tu vida de la vida de Teresa Carreño? ¿En qué se parece Sandra Yajure a Teresa Carreño? Wow, tú sabes que casualmente anoche alguien muy cercano a mi vida me estaba preguntando exactamente lo mismo. Mira. Pero eso me lo vas a responder en la próxima parte, porque en este momento vamos a ir con más de la buena música que tenemos en Alto Cedo VIP para ti. Ya volvemos. En Alto VIP, más música. Más música. Los mejores anuncian aquí porque recomendamos solo la excelencia. Esto es publicidad en Altos VIP. ¿Estás esperando un Black Friday para tener descuentos? En Altos 107.1 FM nos adelantamos. Nosotros aceleramos las oportunidades para que en cualquier día de la semana puedas ahorrar. Aprovecha a invertir en publicidad a precios increíbles. Te ayudamos a que tu campaña de último semestre destaque por todo lo alto. Comunícate al 0414-293-7539 o a @altosfm. Y como siempre te digo, no solo necesitas tener tu producto o emprendimiento en redes sociales, es importante que te quedes en el inconsciente de tus clientes. ¿Y cómo hago eso, Carvet? Muy sencillo. Haces equipo con nosotros en Alto 107.1 FM y planificas tu Black Friday. La publicidad radial, recuerda que es un anuncio auditivo con un mensaje súper claro y conciso que se queda en el inconsciente de nuestros oyentes, y por ende vas a subir el volumen de tus ventas. Recuerda que esta es la última semana de Black Friday que tiene Altos de VIP para ti. Estamos de regreso con Altos VIP. Altos VIP. Y nosotros estamos con más de Altos de VIP, donde solo los mejores están aquí. El día de hoy tenemos una invitada especial, y es Sandra Yajure, quien está haciendo la obra de teatro y representando a Teresa Carreño. En el bloque anterior, Sandra, te dejé una pregunta, y es, ahora que estás interpretando a Teresa Carreño, una mujer que vemos que estaba en un mundo de hombres, y que fíjate, actualmente quizás hay espacios donde también las mujeres no cabemos, porque te digo, por ejemplo, una mamá tatuada, una tatuadora, de repente no cabe en alguna sociedad. ¿Qué ves reflejado en ti? ¿Qué hay de Teresa Carreño en ti? Yo creo que una de las cosas que yo tengo en común con este personaje tan icónico es la pasión que ella sentía por su oficio. Pero yo me veo reflejada en ella, en mi amor a este arte. Yo amo actuar, o sea, yo me siento como un pez en el agua, sea que el auditorio tenga 20 personas o tenga 5.000 personas, como ha sido, por ejemplo, en la Concha Acústica, que me ha tocado sobre todo cantar allí. Yo siento que Dios me dio un don para interpretar otras vidas, para encarnar emociones, para conectarme con el público, y te digo que yo amo lo que hago. O sea, yo siento una pasión tremenda por mi oficio.
lo respeto, lo amo. Para mí el teatro son como pequeños santuarios donde el escenario merece un respeto, el público, y no puedo dar sino todo de mí cuando estoy en el escenario. Yo creo que a Teresa Carreño le pasaba exactamente lo mismo. Ella yo creo que ella sentía un amor condicional por el piano, por lo... ella empezó a tocar y dio su primer concierto a los 5 años, a los 9 años ya estaba fuera del país. Ella tocó frente al presidente de los Estados Unidos, tocó frente a reyes, frente a príncipes, viajó por todo el mundo, por toda Norteamérica, por toda Europa. Ella amaba su pasión tanto que ya para el final de sus días ella fue advertida por un médico donde le decía, mira, no puedes irte de gira, tu salud está en riesgo. Y a ella no le importó. O sea, yo creo que ella moría un poco cada vez que no podía ejecutar el piano. Las temporadas donde ella, por ejemplo, estuvo cansada con Eugene Delbert, que era un gran pianista, ella de alguna manera cedió su espacio como pianista a él para también ser esposa, ser madre, ser ama de casa. Pero eso a ella le dolía, le costaba, tanto que bueno, también tuvo que divorciarse de este hombre que al final también le fue infiel con otra mujer que era 30 años más joven que Teresa Carreño. Entonces, yo creo que ese es el punto más importante que yo encuentro en común entre la vida, por supuesto salvando las distancias, claro, entre la vida de Teresa Carreño y lo que es Sandra Yajur como artista, como actriz. Bueno, Sandra, yo de verdad lo que puedo decirte es que me encanta que seas tan apasionada y creo que por eso eres la mujer perfecta para interpretar a Teresa Carreño definitivamente, porque ha sido un personaje tan icónico, tan maravilloso y que nos ha mostrado tanto, que nos ha enseñado tanto, no solamente cuando la conocemos de fondo, como por ejemplo lo vamos a conocer con esta obra el 18 y el 19 de noviembre, sino también quien ha podido leer un poco de su vida, ha visto una mujer y ella ha mostrado lo que es ser una mujer venezolana. Absolutamente. Mire, yo creo que Venezuela no le ha hecho verdaderamente honor y mérito a lo que es la figura de Teresa Carreño. Claro, conocemos, todo el mundo ha escuchado o ha ido o sabe del teatro Teresa Carreño. Hay muchas personas que ni siquiera sabrán, pero yo creo que este es un personaje que hay que estudiar desde el colegio. Totalmente. Yo creo que esta es una de las biografías que todo venezolano, desde que está en primaria, pasa a secundaria y en la universidad debería haber cátedras donde se estudie la vida de este personaje, porque ahí vamos a mostrar un pedacito de su vida, pero todo lo que se ha escrito sobre ella, todas las cosas que ella compuso, ella fue compositora, no solamente ejecutante, ella cantó ópera, son cosas que de ella no se sabe. Ella tuvo que en algún momento, en su regreso a Venezuela, cuando tenía 32 años, ella tuvo que empeñar sus vestidos para poder recuperar su piano que le había sido confiscado porque ella le metieron una demanda, ya que ella no había podido, su temporada fue un fracaso, la vituperaron, la maltrataron, la vilipendiaron, o sea, fue rechazada, claro, porque bueno, tenía una vida amorosa muy intensa, no aceptaban una mujer que tuviera tanto éxito, y ella le confiscaron su piano porque ella no, como la taquilla no dio, pues no le pudo pagar a los cantantes que había contratado desde Italia, la demandaron, confiscaron su piano Weber y ella tuvo que empeñar sus vestidos, venderlos para poder recuperar su piano. Y eran vestidos hechos exclusivamente para sus conciertos, unos vestidos sumamente lujosos. Los tuvo que vender para recuperar su piano y quedó en ese momento arruinada económicamente. Y moralmente también. Y moralmente. Moralmente, claro, porque la trataron prácticamente de prostituta. No entendían a una mujer divorciada, una mujer que tuviese tanto éxito, una mujer que viajaba, una mujer, ¿sabes? No era comprendida. Era vista como una mujer rara. Una mujer prácticamente salida de los cánones que no es la caraqueña. Exacto, no cumplía con los lineamientos que establecía la sociedad.
Pero yo apoyo eso que estás comentando, que desde la primaria debemos conocer la vida de Teresa Carreño, porque no solamente nos está mostrando el valor del trabajo, el valor de empoderarte como mujer, nos está mostrando muchísimas cosas que nuestra sociedad y nuestras niñas y nuestros niños deberían conocer. Así es. Pues Sandra, la invitación entonces para Yo Soy La Carreño es que se presenta los días 18 y 19 de noviembre en la Quinta Nauco de 3 a 4 de la tarde. ¿Qué más hay? Voy a simplemente añadir algo a este horario. De 3 a 4 va a haber una visita guiada, donde en esa visita van a ver a Teresa Carreño, no la van a poder tocar, pero la van a poder ver quizás en una sala, a lo mejor la van a ver a través de unas ventanas. No quiero hacer mucho spoiler. ¡Qué bello! Sí, eso va a ser muy hermoso. Y luego de 4 a 5 sí van a poder disfrutar de este monólogo y además de piezas de ella interpretadas por Eugene Dalbert. Y creo que va a ser un espectáculo que la gente va a disfrutar mucho. Va a haber un brindis. ¿Pueden entrar niños? No. Bueno, es un espectáculo para niños, pero bueno, si es un niño grande, que además está como relacionado, pues, está acostumbrado al teatro, a la música clásica, claro que sí. Ok. Entonces, ¿cómo las entradas las pueden reservar a través de eventosquintadeanauco@gmail.com, eventosquintadeanauco@gmail.com, porque el aforo no es tan grande, entonces se reserva el espacio, se reserva su entrada y luego cuando vaya puede pagar su ticket. Excelente. ¿Y las entradas son muy costosas o están relativamente económicas? Las entradas tienen un costo de $20. Excelente. Bueno, es más o menos, no son las más económicas, tampoco son las más caras. Pero tampoco son las más costosas. Claro. Exactamente. Vamos a ver Matilda. Bueno, las entradas, puedes encontrar entradas de 80, de 70, de todos los precios. Sí. Pero bueno, creo que es una entrada relativamente accesible. Pero vale la pena, esos $20 valen la pena. Porque además van a disfrutar de un espacio, porque mira, la Quinta Nauco es entrar como en la colonia. O sea, tú entras a la Quinta Nauco y tú sientes que estás fuera de Caracas. Y además, súper accesible, está diagonal a Clínicas Caracas en San Bernardino. Hay estacionamiento. Cuenta con estacionamiento. Y la cita es eso, sábado y domingo, 18 y 19, a las 13 de la tarde, visita guiada, y a las 4 es el monólogo, donde vas a disfrutar de música, de una apasionada actuación, donde va a haber un brindis. Y van a poder también disfrutar de los espacios de la Quinta Nauco, que son bellísimos, donde además va a estar Carlos Julio hablando de lo que significan esos espacios, quienes vivieron allí. De alguna manera esa casa está relacionada con la vida de Teresa Carreño, a pesar de que ella no vivió nunca allí, pero parte de su familia sí fueron dueños de esa casa. Bueno, señores, la invitación es para que ustedes no falten a esta obra de teatro y definitivamente ese predespacho que va a haber de la obra creo que es lo más maravilloso que van a tener las personas que asistan allí antes de entrar en todo lo que es la obra. Sandra, muchas gracias por tu tiempo, porque sé que estás súper ocupada, que estos días son de ensayos. Y de verdad estamos agradecidos de mostrarle a los altos mirandinos la maravilla que está sucediendo en Caracas. Ay, muchísimas gracias a ti, gracias por tu espacio. Me encanta poder estar con ustedes y bueno, invitar a toda tu audiencia a que nos acompañe a disfrutar de este monólogo de Yo Soy La Carreño. Bueno, señores, ya lo saben, reserven su espacio porque son serán exclusivos este fin de semana. Gracias, Sandra, feliz y bendecido día para ti. Nosotros avanzamos con más de la buena música que tenemos en Alto 107.1 FM para ti y volvemos. Ellos son nuestra voz en el mundo. Altos VIP con el talento nacional. Estamos de regreso con Altos VIP.
Bueno, señores, y nosotros llegamos al momento que no nos gusta y hoy menos me gusta porque Katina está conmigo. Así que esto se tiene que repetir, por favor. Y vamos a mantener acá el programa bien alto para que la gente nos siga apoyando. Para que la gente le siga gustando todo lo que es Altos VIP. Yo quiero recordarte que nosotros llegamos a ti gracias al ingeniero Luis Enrique Gómez en la dirección general de la estación. Y en la producción, Ender Goyo y Day Punto Producciones. En los controles, mi queridísimo Adrián Oviedo. Y quien habla para ustedes, Katina Larat. Y Carvet Amaya, certificado de locutor 56637. Para que puedas escucharnos dentro y fuera del territorio nacional, altosfm.com.be. Y nuestro WhatsApp, que debe estar grabado en tu celular, que será el 0414-100-107.1. En las redes sociales nos encuentras como @altosfm. Y recuerden seguirnos por @altos.vip, donde solo los mejores están aquí. La invitación es para que te conectes mañana de 1 a 2 de la tarde con Katina Larat y Carvet Amaya. Chau, chau. Felicidades por llegar hasta el final de este programa. Habla para ti Carvet Amaya y quiero en esta oportunidad enviar un gran saludo a nuestros escuchas en las diferentes plataformas digitales, a mi gente de iVoox, quienes escuchan este podcast por nuestro blog, Google Podcast o Spotify. Estamos para ti donde sea y a cualquier hora, a la distancia de un clic. Te agradezco todo el apoyo y te invito a que te unas a nuestro canal Altos VIP en YouTube. Suscríbete activando la campanita para que no te pierdas ningún episodio de nuestra versión podcast. Si te gustó lo que escuchaste, puedes dejarnos un like, un comentario y compartirlo, por supuesto, con tus amigos. Así ayudas a crecer nuestra comunidad. Para nosotros seguir llevando lo más trendy del momento. No olvides seguirnos en Instagram como @altos.vip y @soycarbiamaya. Si quieres conocernos más, te recomiendo escuchar otro de nuestros interesantes programas en la lista de reproducción. Hasta la próxima, nos escuchamos en Altos VIP, donde solo los mejores están aquí. El tiempo al aire se nos agotó. Y nos vamos corriendo a disfrutar de los eventos que son tendencia en nuestra ciudad. La invitación es a sintonizarnos de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde para disfrutar con la bella Carvet Amaya de Altos VIP, el magazine con lo más trending por Altos 107.1 FM. Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier. Like this. Fargo, what's my checking account routing number? And this. Fargo, turn off my debit card. And this. Fargo, what did I spend on groceries last month? And that's just the beginning. Do you Fargo? You can. In the Wells Fargo mobile app. Learn more at wellsfargo.com/getfargo. Terms and conditions apply. Your mobile carrier's availability and message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.